Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer la estatua de Woody, que salió en el juego de Puppy Playtime. Así que vamos a hacer una, pero obviamente no va a ser de cartón ni otras cosas, va a ser en Craftmas. Pues bueno, pues los materiales que vamos a ocupar van a ser, ¿cómo se llama? Yadot Stinkling. Luego Rain Stinkling también. A ver. Un bloque de nieve. Una lana negra. A ver, ¿qué más? A ver, déjame ver si aquí hay azul. No, no hay azul. Entonces la vamos a hacer con lápiz Lazuli Block. Lazuli Block, perdón. A ver. Y a ver, y no, glowstone, y aquí vamos a poner concreto, y aquí vamos, y aquí con y con y bloques, ¿cómo se llama? Stone bricks. Yo la voy a hacer como si fuera un tipo concreto. Yo voy a utilizar ese bloque como concreto, así. Yo voy a escarbar de 3 de profundidad, porque ya abajo ya no hay nada, ya no hay tierra. Ahora yo la voy a hacer así. Si quieren hacerlo igual como yo, pues adelante, no hay ningún problema. Stain and clean. Luego la vamos a elevar de 3 así, como van en pantalla. También la vamos a hacer así, así del otro lado. Luego de hacer eso, con el bloque este de azul, con el lápiz, el azul y block, vamos a hacer las piernas azules, pero muy peludas de Woody Woody. También la vamos a hacer así con el otro lado. También la vamos a hacer así del otro lado. Ahí me asustó ese caballo, dije, de seguro es un Slenderman. Yo creí. Pero no, pero ya. Pero los de Slenderman no están así. Son como. O sea, sí, son como tipo personas, pero están altas solamente. Son como si fueran humanos. Como gigantes, algo así.
A ver, permítame, ¿eh? O sea, las piernas las vamos a elevar de... A ver, déjame ver cuánto es por ahí. Desde los bloques azules hasta las amarillas. Que esos son las partes de las piernas de Oogie Woogie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 13, 14 y 15. Wow. A ver, ya, apenas llevamos una. Una. Pero en la parte de acá ya vamos a hacer el torso, o sea, el puro cuerpo ya. A ver, hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, no, ya. A ver, voy a checar. Voy a hacerlo también aquí para ver si no me pasé por un bloque. A ver, uno. Este ya es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14. No, sí me pasé. ¿Sabes qué? El cuerpo no lo voy a rellenar nada más nada más aquí. Voy a hacer como una tipo barrerita así. Una tipo barrera. Así que no lo voy a rellenar el cuerpo. Para ya terminarlo el cuerpo, pero ya más rápido. A ver, así que lo vamos a hacer así. Luego la parte de arriba la vamos a tapar nuevamente porque vamos a hacer el cuello y los brazos también de la figura. A ver, así lo voy a hacer. Listo. Y ahora la parte de arriba vamos a hacer el cuello. La vamos a hacer de 3x3, así, hasta formar un cubo. Hola, también la vamos a hacer de 3 de acá. También de tres de cada lado vamos a hacer de tres. A ver. Y con el bloque amarillo, que es el yellow staining cream, con eso vamos a hacer pues las manos de la figura. Vamos a hacer así, de tres, hasta formar también un cubo así. Y ahora con eso también, ahora con otra vez con el bloque azul la vamos a hacer así, la vamos a bajar para que ese sean los brazos. Thank you.
también la vamos a hacer aquí del otro lado también. ¿Hasta dónde termina el cuerpo? Hasta acá. Ahora otra vez con el bloque amarillo vamos a hacer también la otra mano, porque va a estar en el otro lado del otro lado de la figura. Listo, después de hacerle así, la parte de acá ya le vamos a hacer la cabeza. Así, pero a ver, también eso también. Del otro lado. Yo la voy a hacer así para que no me salga la cabeza pues más grande, o sea, para que no quede pues cabezón el Rudy Woody. También con esto la vamos a elevar poquito porque también van a ser los ojos de la figura. También la vamos a hacer porque con esto vamos a hacer la boca con el bloque Red Stain Clad. Con esto vamos a hacer la boquilla de la figura. Hasta quedarnos así. A ver, con el bloque de nieve le vamos a poner le vamos a con el bloque de nieve le vamos a hacer los dientillos de Woody Woody. Así la vamos a hacer, a ver. Y ahora con la lana negra vamos a hacer la boquilla, mire. Ahí está, ya está terminada. A ver, voy a elevar esto un poquito. Y ahora con el mismo bloque azul la vamos a tapar así, porque obviamente la boca y los ojos no están juntos, están separados, así que con esto lo va a dividir. Listo. Con eso también. Ahora con el bloque de nieve vamos a hacer los ojos, que van a dividir uno 9x9 hasta quedarnos así, porque en el centro va a ir pues el bloque, o sea, la lana negra para hacer pues la pupila de los ojos, miren, hasta quedarnos así. Todo esto ya con los bloques azul.
queda bonito. Ella no manches, está muy grande. A ver, déjame ver. Déjame ver en internet. En internet, a ver. Pero las pupilas las tienen pues muy grandotas. No las tiene pues así como de chiquititas, obviamente no. Entonces la vamos a ampliar un poquito. Ay, no, güey. Ya, ni sé cuánto mide la cabeza. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Ah, 11. A ver si conté bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hasta ahí te va a terminar la cabeza. Porque vamos a hacer más grandes los ojos. Creo que esto me va a tomar una hora haciéndola. Ya casi termino, no se desesperen porque ya siento que ya están desesperados. Yo siento para mí. Así. Subo que la parte de esto hasta la voy a cerrar acá para que los ojos no sean tan pues tan grandes. A ver. Voy a quitar estos. Ay, güey. Con el bloque de nieve vamos a hacer así. Ah, salió bien. No sé si a ustedes les gustó eso o no. O para hacer los ojos un poquito más grandes. Yo creo que así la voy a dejar. Ahora que la cara ya la voy a tapar. Y listo, terminamos hacer Oogie Woody en Craftman. Miren, está muy alto, miren, no manches, o sea, las piernas, el torso y la cabeza, miren de bloques de o sea, miren entre 15 bloques. O sea, de las piernas, el torso y la cabeza. Wow. Los ojos, ¿no? Que me salieron bien chiquitas, ahorita ya las hice un poquito más grande. Pues está muy bonito de cómo me salió. Me tardé. Uy. Tardé como 19 minutos hacerla. Es que sí, está muy grande. A ver. Bueno, pues. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Si les gustó este video, ¿qué tal les pareció lo que hice de una mega estatua gigante de Oogie Woody de Poppy Playtown? Si les gustó este video, dale like, suscríbanse, activan la campanita arriba de notificaciones, no sean de esos comentarios. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, y nos vemos en el próximo video. Adiós.